la gente lee perashat Tazria, pero también es llamado Shabbat hajodesh, pues en, el, en este Shabbat se lee último, o la última de las cuatro parshiot acrescentadas, estrechos acrescentados, denominado Shabbat hajodesh, y porque siempre se lee en un Shabbat que antecede a Nisan, que antecede un mes de inicio de Nisan, indicando a mitzvah de kiddush achodes dos meses esa fue la primera mitzvah que Hashem ordena para Moshe y Aarón la nuejito no en Perashat Bo y yo me las he mostrado a Aarón achodes hacer rosh chodesim rishonu lechote a shanat daberu papapa etcétera esta mitzvah de kiddush achodes que Ezekiel Hashem enseñó para Moshe y ya nos prolongamos eso Ustedes pueden ver los videos sobre Pesach Bo. No me lembro si es este año 2022, puede ser 2021 o 2020. A gente falou sobre el calendario judaico, insinó e para él exactamente como la posición de la para ser y e todas las halachot ligadas con esto. Lo que llama atención en una palabra só que o único calendario, que es É, ele acompanha tanto o, o lado, as estações do ano que vão pelo sol e a lua. É um oso. Nós, cada Rosh Hodes, cada renovação da lua, a gente festeja Rosh Hodes, Temos Rosh Hodes início do mês. E esta mitzvah de Rosh Hodes, e este já se lê porque justamente Nisan é o primeiro mês e foi a primeira mitzvah, por isso se lê. Então, na verdade, é que Rosh hodes é um presente para Am Israel. E por que é um presente? Como nós falamos na reza, Rashem le le'amechan Você, Hashem, deu Rosh hodes para seu povo querido, Am Israel. E por que é um presente? O que nós temos a ganhar em Rosh hodes Cada Rosh hodes cada Rosh Hodesh se trazia um korban, hatat, de expiação, que nele, praticamente, fechava o mês anterior. Era um, Rosh hodes era um... Se traía un korban hatat exclusivo justamente para perdoar los pecados del pueblo hasta este momento, de un mes para otro. El segundo motivo es porque a gente leo lela en Rosh Chodesh agradeciendo a Hashem por más un mes de vida, más un mes de vida. Concluimos más un mes, estamos iniciando un otro mes. Entonces, esto es Rosh Hodesh. Y el tercer motivo. Es acrésimo que a gente pedi, Roshodes, un mini Rosashaná, a gente acrecenta eh, en las rezas en ubircata Amazon, un trecho de Yaalevi y Abó, que a gente pedi por Am Israel, el Haim Tobim, y que Hashem lembre Zichron Yerushalayim, mira, Zichron Mashiach, Ben David Avdach, lembrar de Mashiach, lembrar de que Hashem lembre Yerushalayim y reconstruir Yerushalayim y así mensualmente a gente Roshodes, por esos tres motivos, es un presente grandísimo para Am Israel. Mas nós temos aqui uma ligação fora isto, entrando um pouco mais profundo. O povo de Israel é comparado, assim como nosso calendário, nos acompanhamos as estações solares. Ou seja, para quem não entendeu no começo, eu vou repetir. Por exemplo, Pesach sempre é em Nisan, que é um mês lunar. E como acompanha a estação solar, quando tem 11 dias entre o ano lunar e o ano solar, tem 11 dias de diferença. Siempre ten que tratar que Pesach venga a caer bejodes a Aviv, en la primavera, estación primavera, en no el hemisferio norte, en Eretz Israel, y <coughs> e justamente por eso que tiene a dos, como en ese año, y por eso tiene cierto, y por eso tengo muchas cosas y muchos cálculos que no veo a contarlo mas pero nuestro calendario acompaña a la Lua y e acompaña al Sol, pues Am Israel fue comparado con la Lua y e con el Sol. Con el Sol fue comparado porque el Sol siempre existe y e siempre está presente y e siempre contó a su potencia, quiere decir que a Am Israel siempre va a existir. Esta es la primera comparación. Y e la comparación con la Lua es la renovación de la Lua. Como nos decimos en Abirkatha Lebaná o Kidusha Jodes, o sea, que nos falan, que 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 o povo de Israel vai se renovar e vai, assim como tem lua crescente tem lua cheia, tem lua minguante que tem situações, da Israel às vezes está para cima, às vezes está para baixo mas a Israel sempre tem esse potencial de renovação e não o povo, como o povo de forma geral, também cada indivíduo En la peor de las situaciones, él siempre tiene la fuerza de dar la vuelta por cima y e se renovar y e se aproximar. Y e Hazme Shalom no entrar en em desespero, no entrar en em Yehush, no entrar en em tristeza, no entrar en em depresión, que es muy toda moda hoy. Nos tenemos este poder y e esta fuerza y e este potencial. O que la renovación de la luna nos lembra, eso todos. עוז שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם השם כבוד מלכותו. שבת שלום.